Cuando estás haciendo la planta.
de nuestro proyecto 2024. Una ilusión que está llena de emociones, sentimientos y esa pizca de locura que tienen las fallas. A lo largo de la historia, grandes personajes a los que llamaban locos han inspirado a miles de generaciones. Picasso, con su arte cubista, rompió todos los esquemas. Cervantes nos mostró que un simple molino de viento puede ser un gigante a que combatir. O como Galileo, aunque lo trataron de loco, fue capaz de ver mucho más allá de las estrellas. Y no nos olvidemos de la realeza, sino que se lo digan a Juana la Loca. A veces el amor hace locuras. Por eso es hora de querernos un poquito más. Por eso, quiéreme loca. Ha finalizado.
Oye, pues finalizada la presentación, cuando quieras retiramos todo esto y diriges unas palabras. ¿Podéis encender la luz del fondo, por favor? Por supuesto, agradeceros a todos vuestra presencia esta noche aquí, que sé que muchos habéis tenido que dejar muchas cosas que estabais haciendo y otros, como ha pasado con la Asamblea de Presidentes, que bueno, estaban allí y el concejal ha tenido que venir a toda pastilla para poder estar aquí esta noche con nosotros, cosa que le agradecemos mucho. Y por supuesto, que sepáis que se ha enviado invitación a todos los medios de comunicación, puede haber algún fallo, pero bueno, creo que no, a todos los partidos políticos del ayuntamiento, evidentemente los que han podido venir o han querido venir están, y los que no, pues no están. El acto se iba a celebrar igual, o sea que lo mismo, vamos a celebrarlo como nos merecemos todos. Siempre deciros que vamos, que esto ya es una costumbre que se ha hecho ya durante muchos años, que esperamos que siga siendo y que de una forma u otra pues, podamos estar todos juntos año tras año aquí. Agradecerle, por supuesto, independientemente de todos, a Santi, a nuestro concejal, que ha terminado la reunión de presidentes y ha venido a estar aquí esta noche con nosotros, lo cual, pues bueno, en otras ocasiones, pues a lo mejor pues se hace un poco más de rogar, pero bueno, aquí todavía, aquí está. Lo importante es que esté aquí con nosotros. Indudablemente agradecer un año más tanto a Vicente Martínez como a Gonzalo Rojas y a Mercedes, por si acaso. Agradecerles el que hayan contado con nosotros y que en un año como ha sido el aniversario, nuestro 75 años, nuestra falla, como todos sabéis, es una falla que tiene los pies en el suelo, siempre. Nos hubiese gustado poder haber subido los presupuestos, estaba previsto lo suficiente como para que ellos hubiesen podido disfrutar de este 75 aniversario. Es una cosa que, bueno, que es evidente que ellos lo tienen. Y yo, desde como fallero y como presidente de la Falla Cuba Literato Azarín, les quiero agradecer en el alma el esfuerzo que han realizado los dos y los dos grandes monumentos que van a plantar este año y que espero que de una vez se considere el que las terminaciones, el acabado de las dos fallas y que no se mire tanto en los volúmenes que hay en las fallas, sino la calidad de lo que se ha hecho. Yo espero, simplemente. He estado esperando muchos años, pero sigo esperando. Hasta el centenario voy a seguir esperando. O sea que no os hagáis ilusiones que esto va a pagar, ¿eh? Ahora le voy a pasar la palabra a Gonzalo y a Vicente para que nos expliquen la falla. Y de verdad, después de todo lo que las desgracias que hemos tenido y todo, ahora agradeceros a todos el que esta noche podáis estar aquí con nosotros y que disfrutemos, por lo menos empecemos a disfrutar un poco lo que son las fallas que vienen ahora. Gracias a todos. Voy a pasar la palabra a primero. Mira, pues mira, va a hablar ella. Ha dicho que quiere hablar. No, pero sí.
Bueno, buenas noches a todos por empezar por ahí. Y ya la verdad es que lo ha dicho todo José, muchas gracias a todos por venir aquí a esta cena. Y los que no habéis venido, pues es una pena, claro. Y bueno, es que no sé mucho que decir, me ha venido de sorpresa. La verdad que el monumento, son preciosos los dos. Emocionado, que lo sepáis, estaba aquí de espalda, pero me he empezado a llorar un poquito. Y el vídeo también precioso, el hecho de que la falla haya colaborado en el vídeo. No, ¿qué puedo decir, sabes? Soy la falla mayor, pero bueno. Y bueno, eso, que muchas gracias por venir. Y es lo que ha dicho José también, después de la desgracia que ha habido, a ver si podemos por fin vivirlo de verdad son las fallas, con alegría y bueno, con una bonita sonrisa, pasarlo bien. Muchas gracias. Bueno, ¿quién habla primero? Vicente Gonzalo. Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Siempre agradecido con José, con toda la comisión, que me tratan súper bien. Este es el segundo año. Yo a la comisión sí que la conozco de hace unos cuantos años, cuando se plantó el año mítico de Floreal. Yo trabajaba en el taller de Pere Baenas y participé de ese proyecto, que fue esos dos años, ese y el anterior, que fue cuando se hizo A Mal Tiempo Buena Cara, que fue cuando conocí a algunas personas de esta comisión y bueno, eso que te queda un contacto y muy agradable, así que muchos años después, bastantes años después, me invitan a participar de esta comisión y entonces estoy súper contento, es como un poco un sueño hecho realidad. Sobre el proyecto de este año, La Ciudad Inventada es un proyecto que surge de la idea de la libertad de creación, representado en una niña que se imagina cómo sería su ciudad idílica con su inocencia y con lo que le gustaría que estuviera en esa ciudad. Como le gustan mucho los animales, está representado una convivencia del animal con las personas muy, muy así. Y bueno, es un mundo que es totalmente, en muchos casos, al revés de cómo es en la vida real. Es un proyecto muy cuidado en cuanto a detalle, en cuanto a la calidad. Es algo que siempre apostamos mucho nosotros. Dedicamos mucho tiempo a cada pieza. Y bueno, siempre esperamos que se valore, que de una manera u otra siempre hay gente que lo valora y que les gusta. Y ese es nuestro público. Entonces, muy agradecidos a todos y esperemos que cuando la vean en la plaza también pasen a ser de nuestro público. Muchas gracias. Ahora, el señor Vicente. Buenas noches a todos y bueno, habéis visto el vídeo que hemos proyectado. Este año la falla va de locos, ¿no? Quiéreme loca es el lema. Y como podéis ver, son dos personajes que la historia los ha tratado de locos. En este caso, en el vídeo se ha explicado muy bien todo lo que habla la falla. Y lo único que puedo yo añadir a eso es decir que la falla la hemos hecho como todos los años, con toda la ilusión. La hemos pensado para un aniversario. Como podéis ver, no le va a faltar color, ni le va a faltar acabados, ni le va a faltar matices, ni texturas, ni todo lo que conlleva lo que es hacer el trabajo en mi taller. Como todos los años normalmente solemos sacar a marzo lo mejor de nuestro taller, pues para siempre pues conseguir que el público se sorprenda, que les guste y sobre todo que la comisión se sienta súper satisfecha con nuestro trabajo, que para eso lo realizamos, ¿no? Para que todos los años la gente que venga se quede, si puede ser, impresionada de ver nuestro trabajo. Y nada, espero que os guste a todos y nada, quiéreme loca. Bueno, como habréis visto, es la primera vez que el público se,
se hace la falla de Vicente con color. O sea, esto es la primera vez que se ha presentado así. Hasta la fecha está en blanco y negro, cosa que, bueno, por algunos sitios ha sido criticado, pero bueno, es su estilo, su forma y hay que respetarla como artista. Una vez más, quiero agradecer a los dos el esfuerzo que han hecho para poder estar. Sabemos que van a estar arriba, seguro, 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 y que, lo que he dicho antes, espero que se valore la calidad y de lo que se construye. Y ahora, bueno, no sé cómo explicarlo, pero bueno, lo va a explicar Vicente. Él os va a dar una noticia ahora. Bueno, no es fácil decirlo, pero este año es mi último año aquí en Cuba. Cierro un ciclo de unos trabajos maravillosos, de una comisión maravillosa, que me habéis acogido, me habéis cogido como uno más, me habéis tratado mejor que bien. Y bueno, un presidente que la verdad que ha entendido todos estos años lo que yo le he querido decir, nos ha dado totalmente libertad. Por eso también creo yo que hemos estado tan a gusto en estos años de trabajo. Como todos estos años hemos ido haciendo, siempre hemos tenido una buena colaboración. No sé cómo agradeceros estos años que he estado aquí con vosotros y la verdad que va a quedar siempre nuestro recuerdo. Durante estos 7 años hemos hecho trabajos como el primer año, filtres, collage, somiar, hemos hecho muchos trabajos que creo yo que van a quedar en la retina de todos los miembros de la comisión y sobre todo de todos los espectadores que han pasado por aquí. Esta decisión que he tomado, la he tomado porque personalmente necesito un pequeño respiro, un paréntesis, descansar un poco. El año que viene no voy a plantar ninguna falla de sección especial porque he tomado la decisión de ese descanso. No sé si será un año, 2 años, 3 años. No sé el respiro que voy a tomar, pero sí que creo que me es necesario ese respiro. Y nada, no es fácil tomar esta decisión después de tantos años, pero solo puedo decir a la Comisión de Cuba, a José, su presidente, y a todos los miembros que podría empezar a decir uno por uno a todos los que aprecio, porque realmente conmigo se han, vamos, desvivido para hacer todo lo que les hemos pedido y encima nos han dado su corazón en la mano. O sea, ha sido algo impresionante estar trabajando estos 7 años con ellos y nada, deciros aquí públicamente que muchas gracias por todo. Necesito ese descanso y nada, de verdad, muchísimas gracias a toda la comisión. José, muchas gracias, has entendido todo lo que más te falta entender, incluso hasta en el año de la pandemia entendiste perfectamente lo que nos quisiera pasar los artistas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues también no puedo dejar de agradecer a Moncho y a José el apoyo que todos estos años han estado a mi lado y que se merecen un aplauso más grande que el mío. Bueno, que sepáis que esto ha sido duro porque yo llevo prácticamente 2 meses tratando con él este tema e intentando, pues bueno, convencerlo para que continuase y todo eso. Pero bueno, de momento su vida ha hecho un cambio y montar una falla de especial pues le va a seguir costando. Ha tenido un cambio en su vida, afortunadamente para él, con lo cual yo me alegro muchísimo de que haya tomado esta decisión, aunque me duele en el corazón, pero sé que bien para él y para su familia. Entonces, bueno, que esté unos años, yo ya le he dicho que lleva 7 años con nosotros,
hubiese podido llevar 34 más, o sea que, pero bueno, afortunadamente, pues eso, hay que respetar las decisiones cuando en este caso es para su bien y para su familia. Ya le he dicho que, por supuesto, cuando decida que quiere volver otra vez a hacer una falla y eso, pues que aquí estamos nosotros, que no se olvide de nosotros, que nosotros estamos aquí. Gonzalo me está mirando con una cara de tristeza y de sorpresa, pero bueno, esto es así. Yo he estado durante 2 meses hablando con él, intentando convencerlo de 1000 formas, que si lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos como quiera, bajamos el presupuesto para que no tengas tanta presión, hacémoslo. Y bueno, yo creo que sinceramente, y se lo agradezco muchísimo a todo lo que ha hecho por la falla, sinceramente creo que ha tomado la decisión acertada, desgraciadamente para la falla nuestra, pero creo que ha tomado la decisión acertada de no hacer fallas de especial durante 1 o 2 años, no sé, lo que considere, porque ya les digo que su vida ha dado un cambio para bien, y bueno, su familia se lo va a agradecer. Gracias a todos. Hola, buenas noches. Estamos aquí en la Falla Cuba, el Teatro Zoril, y estamos con el artista fallero Vicente. Ya, explícanos un poco de qué va el boceto de este año. Bueno, pues el lema es Quíreme loca, y la falla hemos ilustrado personajes que la historia les ha llamado locos o los ha tratado de locos. Entre ellos tenemos a Juana la Loca, Picasso, porque cuando empezó con el cubismo le llamaban loco. El Quijote, que luchaba contra los molinos y estaba con una cafetera, Galileo Galilea, y el rey loco, que era Luis II de Baviera, que se volvió loco por ser el más guapo de todos, quería ser el más bello de todos, ¿no? Y luego, como pieza principal, tenemos a Frida Kahlo, que el lema es una frase típica de ella, que es Quíreme loca. Y una cosa, detrás del artista fallero hay una parte loca. Bueno, sí. Yo creo que estamos también locos, porque esta faena, la verdad es que te hace estar loco, ¿no? Y la verdad que es lo bonito que tiene esta faena, pero también el inconveniente, que nos volvemos locos con ella. Y una cosa, ¿has tenido mucha presión porque era el 75 aniversario de la falla? No, la verdad es que no he tenido ninguna presión extra. La presión es la que yo me pongo yo mismo todos los años, porque siempre quieres hacerlo lo mejor posible e intentas que tu trabajo esté impoluto en la calle, y esa es la única presión que me pongo, la presión me la pongo yo mismo. Y bueno, ya queda poco, ya estará casi todo hecho, ¿no? Sí, gracias a todo, gracias a la gente del taller y todo, la verdad es que ya la falla está terminada totalmente, y nada, el día 7 y 8 empezaremos a transportar, y ya, pues si todo va bien y el montaje es como tiene que ser, pues creo que puede quedar muy chula en la calle. ¿Ya tenemos ganas de verlas en la calle? Sí, tengo ganas de verlas, y tengo que este año se termine con la planta y poder disfrutar de las fallas, que es lo que realmente nos gusta. Bueno, ¿y sobre los premios qué? Bueno, los premios es una lotería, nunca sabes qué tipo de jurado va a salir, qué es lo que van a valorar. Mi trabajo está hecho, está lo más cuidado posible, está impoluto, y me quedo con eso, me quedo con lo que he disfrutado yo en mi taller. ¿Quieres decir algo a los medios sociales? Pues nada, que la disfruten, Quíreme loca, todos estamos locos, y nada, espero que guste y ya está. A ver, yo después de haber visto la presentación, la verdad es que tengo ganas de verla ahí en la calle, porque pinta muy bien, la verdad. A ver, es un proyecto al alza. Esperemos que, pues claro, está claro que hasta que no plantemos no lo vamos a ver en la calle, y siempre, pues bueno, nunca sabes cómo va a resultar en la calle, pero que sí, que yo creo que va a gustar, y bueno, yo por lo menos me he quedado muy satisfecho del trabajo realizado. Eso es lo mejor. Bueno, pues muchas gracias, ¿vale? Gracias a vosotros. Mañana, hasta luego.
Bueno, continuamos aquí en la Falla Cuba Literato Zoril y estamos con Gonzalo, que es el artista de la Falla Infantil. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Del proyecto? Sí. Bueno, la ciudad inventada es una niña que se imagina su ciudad ideal con sus particularidades, con su creatividad inocente. Y bueno, y ahí pasan cosas que son totalmente al revés de cómo son en la vida real. Por lo que veo, ha costado mucho el hacerla, lo digo porque está la base de la niña y casi todo está en la parte de arriba. Sí. Bueno, la idea de esta vez era para mí un poco jugar y romper con la estética, con la composición de utilizar todo el espacio. Entonces sí que lo subí todo porque, claro, como es su imaginación, sale todo de su cabeza y quería que eso se notara en la composición. Así que sí, es un poco un puzzle ahí todo aéreo que está interesante de hacer, de trabajar. Y el resultado visual también es muy impactante. Sí. Bueno, la verdad es que yo viendo la presentación que hemos visto del vídeo y después de ver el boceto, tengo ganas de verla plantada, la verdad. Sí, sí, nosotros también. A ver, nosotros ya la habíamos plantada, pero siempre hay un tramo final que es los detalles que solo los vemos cuando tenemos en la plaza. Y una cosa, ¿has tenido alguna presión por ser un 75 aniversario? No, la verdad que la presión es como un poco autopresión por sacar un buen trabajo de calidad, sabiendo que todos los que estamos, yo considero que todos los compañeros que están haciendo fallas infantiles, por lo menos en las categorías donde soy yo, son todos de mucho nivel, de mucha categoría artística, y bueno, ese es el listón. No tanto la cantidad, sino la calidad. A mí siempre me importó más la calidad, el color, el concepto, que llenar para... Sí, sí, ahora, a ver, ahora lo que las fallas infantiles que estamos viendo, la verdad es que están muy recargadas o muy cargadas de Ninot. Sí, la verdad. Yo creo que es una elección, posiblemente en muchos casos sea mejor para un premio. A mí me gusta que las cosas se vean bien, que se vean claras, que se vea todo el trabajo, porque si en una pieza le dedicamos tantas horas, también queremos que se vea todo. Entonces, procuramos que cada pieza tenga su importancia en el espacio. Sí, sí, ahora incluso hay algunas que la hacen con movimiento, porque si no, no se pueden ver. Sí, sí. Bueno, todavía no lo he probado, la verdad. Muy bien. Y bueno, con ganas de verla en la calle, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte, queda nada. O sea, estamos ahí. ¿Y ya lo tienes allá todo ya, ultimado? Sí, quedan 4 detallitos, pero está todo ya. Esperando el camión para traerlo, esperando que haga buen tiempo, buen clima. Esperemos, esperemos. Y a disfrutar. Es un año particularmente que tenemos ganas de sacar a la calle la falla. Bueno, ¿y quieres decir algo? No, bueno, la gente que disfrute de la fiesta, la gente que no es muy fallera, que se acerque a ver los monumentos. En infantiles hay mucha calidad, muchas diferencias estéticas, mucho para ver diferente. Vale la pena, es muy enriquecedor, es una fiesta que culturalmente enriquece mucho. Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo, y nada, con ganas de verla. Hola, buenas noches. Continuamos aquí en la Falla Cuba Literato Zoril y estamos con los representantes. A ver, explicarme un poco cómo vais llevando esto del 75 aniversario. Hombre, pues la verdad es que lo estamos llevando mucho mejor de lo que esperaba, por lo menos yo, porque siempre es verdad que juntar un año, un ejercicio con un aniversario es complicado, y yo creía que se iban a hacer menos actos de los que se están haciendo, y sí que están realizando muchos actos la comisión que se ha encargado de todo esto. Bueno, ¿tú tenías ya pensado que en el 75 aniversario ibas a ser fallera mayor de aquí, o fue algo así espontáneo? Fue algo totalmente espontáneo, yo no me lo esperaba. ¿Y cómo lo estás viviendo? Lo estoy viviendo, la verdad, que súper bien. Lo que ha dicho José, yo me esperaba no tener vida social. La verdad es que estoy teniendo bastante vida social al mezclar las fallas, ¿no?, con un aniversario, pero la verdad es que lo estoy dando súper bien y me lo estoy pasando muy bien. Bueno, ¿y qué nos podéis contar un poco de los bocetos? ¿Cómo ha sido la presentación? Los bocetos, lo que he dicho antes, yo espero que al final se valore la calidad, el acabado
y no se valore, bueno, se valore, indudablemente también se tiene que valorar el volumen, pero que no prevalezca el volumen a lo que es la calidad del monumento. ¿Y a ti qué te han parecido? A mí me han parecido preciosos, vamos. No, lo que yo también he dicho antes, que puedo decir, ¿no? Yo soy la fallera mayor, pero me han parecido preciosos. También la presentación que ha sido entre nosotros, entre la comisión, me ha encantado. O sea, no, me he quedado sin palabras. Bueno, ¿y qué le decimos a la gente para que venga a verlos? Hombre, que vamos a tener unos monumentos bestiales, que Vicente Martínez... van a ver en Valencia de momento la última falla que plante. Muy bien. ¿Y tú qué le dirías a la gente para que viniera? Pues aquí hay unas fiestas increíbles, con personas increíbles y, lo dicho, un monumento impresionante. O sea, invitamos, ¿no? Hombre, por supuesto, a todo el mundo. Claro que sí, a todos. Tenemos las puertas abiertas para que venga todo el mundo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras palabras y nada, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Igualmente que hayáis venido. A vosotros, muchas gracias.